Los últimos resultados y la mala relación con los hinchas hicieron que el presidente Nacín Emme decida rescindir el contrato con el técnico Juan Ramón Carrasco y su cuerpo técnico. Dos de ellos acudieron esta mañana a seguir laborando en el complejo de Los Amanes y se enteraron de la noticia. Nosotros no renunciamos en ningún momento, ¿no? Así que nosotros queríamos jugar la final como fuera, pero bueno, la situación no está dada, así que es una decisión del presidente. No, nosotros no dimos un paso al costado. No, que estamos cesados. Pero paso al costado no, porque bueno, de hecho vinimos ahora y vinimos a despedirnos, a trabajar, y si había que trabajar, trabajábamos. O sea, nosotros queríamos jugar la final. Y siempre somos agradecidos al club, a los jugadores, a los dirigentes y a la parcialidad. Que claro, la capacidad se entiende que quiere triunfo. No se dieron, bueno, vamos a ver qué hacemos. Además, la dirigencia azul encargó al equipo al hasta ahora jugador Marcelo Fleitas, quien tiene título de técnico. Él dirigirá los últimos 4 partidos de la temporada. Será presentado esta tarde y entrenará para el partido con Liga de Quito este jueves en el Estadio Capuel. José Vicente Ponce, Ecuavisa.